Voy a empezar contándoos. Bueno, esta clase va a ser grabada y el enlace de la grabación se pondrá en la sección de vínculos en la comunidad de FamilyCers España, de la comunidad de FamilyCers. ¿Sabéis dónde está? En ayuda, desplegáis, allí aparece una teclita, una posibilidad que es comunidad, y en esa, a partir de ahí es como podéis llegar tanto a la comunidad de investigación de FamilyCers España, que se dedica exclusivamente a España, o si tenéis dudas de nivel internacional, entonces las preguntas las deberíais dirigir al grupo también de la comunidad de investigación genealógica. Ahí se trata más temas latinos y así. Bueno, estará colgado, ya digo, el enlace de la grabación en los vínculos de esa página, de la de FamilyCers España. Hoy vamos a hablar del árbol familiar de FamilyCers en nuestro móvil, en nuestro celular. Y la clase nos la va a impartir José Enrique Sánchez Thompson. José Enrique, de 30 años, de la bendita tierra de Monterrey, Nuevo México, Nuevo León, México, es ingeniero mecánico administrador, egresado de la Universidad Metropolitana de Monterrey, ahora está haciendo una maestría en administración, con de esas carreras que tienen muchísimas líneas. Antes que teníamos carreras de una línea sola o de una palabra sola, pues Quique es un coquito, y me permitas que te llame Quique. También Claro. es el administrador de un ¿cómo se dice? Un foro de YouTube que se llama Estaca de Anahuac, donde tiene una colección enorme de vídeos que os enseñan desde entrar en los grupos de la comunidad a todas las dudas que se os pueda ocurrir de FamilyCers. Actualmente está trabajando en la compañía Intensity Air como ingeniero de producto y especialista en capacitación. Estuvo trabajando como catedrático en la universidad, o está trabajando como catedrático en la Universidad Metropolitana de Monterrey. Es miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Está casado con Dulce y tienen dos niñas preciosas, una nacida hace poquito. Y es una persona para mí muy entrañable, a la que quiero muchísimo, y que sé que sabe un montón y que espero que aprendamos todos muchísimo de lo que nos va a explicar José Enrique. Entonces, Quique, es tu tiempo y yo ya cierro mi micro y me quedo calladita. Excelente, Berta. Bueno, pues muchas gracias por la presentación y muchas gracias a todos por su asistencia y puntualidad a esta breve instrucción. Les pido igualmente para agilizar la navegación, desactiven cámaras, desactiven micrófono para que así ustedes puedan ver la presentación fluida. Lo que voy a hacer a continuación es compartir un poco de mi pantalla en mi teléfono móvil para que ustedes vean literalmente cómo voy a instalar, cómo voy a navegar dentro de la aplicación. Van a ir ahora, obviamente, en esta cátedra, de alguna manera guiados con apuntes visuales, aportaciones, y obviamente después de cada operación voy a dar tiempo para que si alguien desea hacer una pregunta, levantar la mano, comentar algo, entonces lo haga con respecto a la duda en particular de ese momento. Vamos a ir desde lo más básico, desde la instalación hasta ya hacer operaciones que son de ayuda para la investigación genealógica en las personas que ya estamos avanzados en nuestra investigación. ¿De acuerdo? Bueno, pues ahora comienzo a compartir. Compartir pantalla. Cabe destacar que el dispositivo que estoy usando en este momento es un celular, smartphone con sistema operativo Android. Sin embargo, las aplicaciones que vamos a ver a continuación también están disponibles para iOS o aquellos de dispositivos de la marca Mac. ¿Okay? Bueno, aquellos que se encuentran con un dispositivo semejante al mío de Android, entonces van a proceder a la Play Store, que es el repositorio de aplicaciones de Android. En caso de que fueran de iOS, irían a una aplicación mejor conocida como App Store, que básicamente es la tienda de aplicaciones de iOS. En nuestro caso, como es Android, voy a ir a Play Store. La aplicación que voy a buscar ahorita, pues, es relacionada con FamilyCers. Lo más obvio sería dar clic en ese apartado donde
presioné inicialmente, donde dice Google Play. Lo único que hago es colocar mi cursor en esta parte y ahí comienzo a escribir. En este caso, pues, doy clic y escribo la palabra Family Search, así tal cual, como si estuviera mandando un mensaje. Family Search. Posterior a ello, presiono el botón o icono de color azul. ¿Cómo así? Creo que se desactiva. Bueno, se entiende de todas maneras que nomás es presionar y el clic de la lupita o el botón de la lupita que dice buscar para proceder. Afortunadamente para mí, yo estoy usando una navegación Wi-Fi. Es importante, por cierto, se me olvidó mencionar. Van a ustedes, obviamente, hacer esta operación mediante una conexión de red o internet. Es necesario que estén conectados a Wi-Fi o una red de navegación 3G, 4G, donde ustedes puedan descargar información de datos a su dispositivo móvil. Si no cuentan con internet en su dispositivo, no van a poder hacer esta operación. Es recomendable que la hagan siempre que estén conectados a una red Wi-Fi. Que la operación básicamente consiste en dar clic en el botón que tiene, no sé, como una ondita, como si fuera, diríamos en ingeniería, un foco ahí, un ángulo. Bueno, apareció esta aplicación que es la... primera o primordial de Family Search para la navegación en el árbol genealógico se llama Family Search. Poco hasta adelante nos concentraremos en tanto, bueno, por calificación positiva. Vamos a dar clic en el botón verde que dice instalar. Es normal que el proceso tarde un poco dependiendo del dispositivo móvil. Si su dispositivo cuenta con espacio disponible para poder descargar y instalar estas aplicaciones, pues no debe haber ningún inconveniente para poderlo instalar. A veces van a tener problemas de memoria, que esté extremadamente que disculpa, te oímos entrecortado, hermano. Posiblemente sea porque estás descargando. Es muy lento por las que tienen Quique, disculpa, te oímos ir desinstalando aplicaciones. Quique, ¿me escuchas? Así poder Quique, no te oímos. Posiblemente al estar cargando tu móvil se te ha ido la señal. Te vemos en pantalla. Sin embargo, no te oímos nada ni vemos tu pantalla compartida. ¿Puedes confirmar, no, que nos oyes? Bueno, bueno. Ahora te volvemos a ver de nuevo, Quique. ¿Tú nos escuchas a nosotros? Sí, los escucho. Vale, perfecto, hermano. Puedes continuar cuando quieras. Gracias. Sí, gracias. Bueno. Voy entonces de nuevo a compartir pantalla. Ya iba alrededor de un 60%. Agradezco a todos los que se comunicaron ahorita ante la falla. Bueno, como yo ahorita estoy usando navegación además para Zoom, para esta transmisión, es normal que haya ese tipo de interrupciones debido a, digamos, que la memoria que estoy usando. Sin embargo, voy a transferir nuevamente la pantalla de mi celular para que puedan ver. Ya se terminó de descargar esta aplicación. La aplicación va a aparecer con un icono semejante a este, que viene llamado Árbol Familiar. Muy bien.
Esto puede aparecer ya sea en un espacio vacío que tengan en su pantalla, o bien en alguno de los cuadros ahí que tenga el dispositivo. Pero bueno, una vez teniendo el icono, ya van a poder comenzar a usar esta aplicación. Bueno, pues vamos a ingresar hasta aquí. Quique, no te escuchamos. Enrique, no te escuchamos nada, nada, nada. Se oye como voces robóticas, pero sin significado. Como si alguien estuviera tocando una guitarra. ¿No? Ahora, ahora. Ahora no. Ahora otra vez no. Pof. Se volvió a caer. Sentimos muchísimo los problemas, son los problemas del directo y bueno, esperemos que esta sea la vencida y que por fin podamos escuchar la capacitación. Si no, tendríamos que hacerlo otro día con presentación PowerPoint y no podría ser tan en directo como lo estaba haciendo Enrique Sánchez Thompson. A ver, ¿me escuchan aquí mejor? ¿Aquí? Ahora sí, ahora mejor. Ay, disculpen, disculpen estas fallas técnicas. Ojalá ya no me corte. Pero bueno, vamos a comenzar. Permítanme un momento. Comparto pantalla a continuación nuevamente. ¿Todos pueden ver mi pantalla aquí? Sí, sí, sí. Excelente. Bueno, voy a verificar ya más adelante porque sí me causa la duda que a lo mejor no estoy haciéndolo correctamente. Bueno, como decía, ingreso a la aplicación de Árbol Familiar. La primera vez que ingreso, pues obviamente va a pedirme permisos. Permisos para que la realice algunas cosas, como ubicación, toma de fotografías, si es la primera vez que vamos a usar quizás. Si es la primera vez que lo instalas, también te va a mostrar las últimas novedades o los recursos nuevos que hay. Damos clic nomás en el botón de aceptar y listo. Yo alguna vez ya había instalado esta aplicación y ya había iniciado sesión en mi smartphone. Así que, por lo tanto, la aplicación es tan intuitiva que recuerda usuarios y contraseñas. Si no lo han ingresado nunca en su celular o smartphone, pues obviamente van a ingresar sus datos en una pantalla muy semejante a lo que es familysearch.org en la web. Pero bueno. Hasta aquí es donde ya ingresamos al árbol familiar de Family Search. Al hablar sobre la vista que se manifiesta del árbol familiar en la aplicación, veremos inicialmente que está en forma vertical y muestra los rostros o los retratos que ya hemos dado de alta en nuestra cuenta en el sitio web de familysearch.org. Les voy a explicar ahora los procedimientos. A ver, permítanme un momento. Sigo con ustedes, permítanme. Listo, ya estoy con ustedes. Ahora, cabe destacar, y ahorita aprovechando la oportunidad, estos inicios en la aplicación de Family Tree, ustedes también van a poder verlos en mi canal de YouTube, Centro de Historia Familiar de Stacanáhuac. Como mencionaba Bertita hace unos momentos, ahí cuento con varias listas de reproducción donde explico a detalle igual las maneras de poder moverse o manipular dentro del árbol familiar. Por ejemplo, Family Tree App es una de las listas de reproducción donde explico estos principios que ahorita voy a explicar a continuación para que lo vean sin esos cortes o interrupciones ahí en la red. Pero bueno, ahora sí, vamos de nuevo.
La forma en que ustedes pueden navegar en el árbol son operaciones muy sencillas. La primera es el zoom, que es un acercamiento o alejamiento. Coloque unas flechas ahí, que es la posición o el movimiento que ustedes harían con los dedos. Voy a hacerlo a continuación, es decir, el dedo medio, digamos, lo coloco en el lado derecho en la parte superior y el dedo pulgar lo colocaría en la parte inferior izquierda y de esa manera alargo. Voy a hacerlo a continuación. Rayos, pero quitando esto se me olvidaba. Ahí estoy alargando. Si hago una operación inversa, es decir, los contraigo, hace esto. Para poder desplazarse, usted lo que va a hacer es colocar su dedo en una posición y entonces moverlo hacia donde usted desea desplazar. Es decir, yo coloco el dedo en esa posición donde marqué ahorita y muevo hacia allá y obviamente desplazo toda la pantalla. Se da un clic en el pedazo en blanco, es decir, en el pedazo vacío del espacio. ¿Hasta aquí vamos todos bien? ¿Me escuchan? ¿Todos sí, sí, perfectamente. Gracias. Gracias, Berta. Gracias, Berta. Bueno, ahora, obviamente aquí te muestra una vista, digamos que muy breve, que vienen siendo, pues básicamente la persona o sujeto de cuestión, que en este caso soy yo y mi núcleo familiar, mi esposa. Muestra las generaciones hacia abajo, en este caso una generación más hacia abajo, que viene siendo mis hijos. Y obviamente muestra el pedigree chart, digamos, que vienen siendo padres, abuelos, bisabuelos. Y hasta ahí es donde llega la muestra original o la visión instantánea de Family Search. Si nosotros deseáramos ver más arriba, lo que vamos a hacer, como hicimos hace rato, es desplazarnos, acercar, y notaremos que en la última generación va a haber unas flechas. Esas flechas las presionamos para entonces desplegar un poco más arriba el árbol. ¿Todos pudieron verlo? Una vez llegando a esto, así pueden ir desplazando hacia la parte superior, ir viendo más y más generaciones. Esa es la navegación instantánea o inmediata del árbol familiar. ¿Hasta aquí alguna pregunta, alguna duda? Excelente. Muy bien, ahora pasamos a la navegación individual, lo que vendría siendo la tarjeta o los detalles de la persona. En Family Search, cuando damos clic en un nombre, obviamente se despliega la tarjeta y luego ingresamos al perfil. Aquí en el árbol familiar de Family Tree, no es así. Ingresamos directamente a la persona. Para ello, y poder ingresar a la persona, lo que vamos a hacer es dar clic sobre la persona. Ya sea en la foto, ya sea en el nombre, pero señalando específicamente el cuadro. Solo es un clic con la yema del dedo para poder abrirlo. Voy a ir a los detalles míos, o sea, mi persona. Dando clic sobre mi nombre. ¿Listo? Muy bien. Así es la navegación de lo que vendría siendo la página de perfil de detalles de la persona. Como siempre, aquellos que van ingresando, bienvenidos. Les recomiendo, en lo posible, apaguen micrófono, apaguen cámara, para que así sea un poco más fluida la presentación. Pero bienvenidos todos. Ok. Ahora, viendo las secciones de la página de detalles en Family Search, navegaríamos hacia abajo y vamos incrementando, desplegando ciertas flechas. Acá, lo que vamos a hacer es encontrar una serie de pestañas que podemos nosotros ir dando clic y seleccionando. De manera que, si nosotros, estando en la página de detalles, queremos ver los cónyuges, que viene siendo el núcleo familiar, damos clic con nuestra yema del dedo sobre el apartado de cónyuges. Y me va a mostrar efectivamente los cónyuges que tengo y mis hijas, en este caso. Cabe señalar que solo tengo uno. Mi dulce llamada esposa. Posterior a ello, sección de padres, muestra obviamente la generación ascendente, los padres. Si hubiera varios padres, ahí como pasa en algunos casos genealógicos, o sea que los padres tuvieran dos cónyuges o hay relaciones políticas, bueno, obviamente aparecen esos núcleos de padres y aparece hacia abajo los hijos. Para ver esto o desplazarme hacia abajo, lo único que hice fue dar un clic inicial y entonces moverme o arrastrar, digamos, la pantalla hacia arriba, que es la posición del dedo donde marqué el círculo y luego el movimiento hacia arriba de la yema. Es decir, desde el centro hacia arriba o hacia abajo. Es muy intuitiva la página. Ustedes no van a tener ningún inconveniente.
Vamos a ver fuentes. Yo estoy vivo, no tengo fuentes, gracias. Recuerdos, sí tengo recuerdos, muy gratos. Fotografías, ¡ah, qué guapo este chulo! Así hay fotografías, así hay inclusive historias. Los cuadros genealógicos. Ustedes tienen la posibilidad también, desde esta pantalla, poder obtener el pedigree chart, el cuadro de abanico o algunos otros formularios que ustedes deseen imprimir o mostrar, si así lo desean. Cuando se descargan como PDF. Voy a hacer un ejemplo a continuación, descargando mi propio cuadro de abanico. Solo voy a dar clic sobre el formulario que yo deseo. Es decir, si yo quiero descargar el cuadro de abanico, daría clic ahí donde dice cuadro de abanico. Nótese que pide permisos, es completamente normal. Damos clic en permitir. Quizás no se vio ahí a grandes rasgos porque no tengo la apertura inmediata, pero podrán ver en la parte superior que dice cuadro en abanico en familia y servicio. Voy a dar clic para mostrarlo y que ustedes puedan verlo. Esto se descarga como un PDF, igual que si fuera en la página de Family Search. Damos clic en nuestro lector de PDF de preferencia, donde ustedes gusten, y OK. Si ustedes ya tienen uno predeterminado, va a abrir en automático. Mi lector, por ejemplo, es Adobe Acrobat. Y listo. Ahí se ve mi árbol familiar en forma de abanico. Híjole, ahí tengo algunos puntos que atacar todavía. Sin embargo, se ve bastante bonito. Muestra un número limitado de generaciones y es el mismo formulario que mandaría la página de familysearch.org hacia nosotros. Ok, bueno, voy hacia atrás. Gracias, Juan, hasta luego. Y que disculpa, de nuevo no te oímos, hermano. Quique, se te cortó el audio. A ver, ¿ahí me escuchan? ¿Me escuchan, cambio? Ahora sí, pero no tienes pantalla compartida. Ah, claro. ¿Hasta dónde llegaron a escucharme para repetir la instrucción? Vamos a ver, hasta que descargaste el cuadro de abanico y después lo cerraste y ya. Ah, excelente. Bueno, voy a regresar entonces desde ahí. Gracias por la aclaración. Saludos a todos. Es probable que algunos de ustedes no lo tengan. Les recuerdo, obviamente, yo soy miembro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días y, por lo tanto, mi cuenta tiene, digamos, ese dato como número de cédula de miembro para poder tener acceso a este tipo de funciones que es relacionadas con nuestra fe. Si ustedes no son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, no les aparecerá este cuadro. Esto no habla de ordenanzas, por así decirlo, como registros bautismales o matrimoniales, históricamente hablando de la religión católica o los registros propios históricos, sino más bien de ordenanzas que se hacen en estos tiempos en santos templos, que no hablaré de ello a continuación. Simplemente sépase que no sería para alguien que no es de mi fe, digamos, de importancia este aspecto. No se pierde nada de información. Y si desean saber un poco más acerca de nuestra fe y nuestras creencias, están invitados, obviamente, a siempre conocer un poco más acerca de nuestra fe como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Ahora,
Esto es lo que puede mostrar la página de detalles en nuestra aplicación de Family Tree. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿No? Excelente. Muy bien, entonces les voy a enseñar ahora cómo podemos modificar o editar detalles en FamilySearch.org, digo, en esta aplicación de Family Tree. Quizás yo pudiera mencionar, al detalle de otra persona viva. Obviamente, para desplazarme aquí en el cuadro familiar, lo que hago, pues, ay, rayos. Ahí me disculpo. Básicamente, mi celular tiene un botón de atrás o retroceso, que es como una flechita. Yo lo que voy a hacer es ir a esa flechita para entonces poderme ir a la pantalla anterior. Listo. Vamos a editar algunos detalles. ¿Quién se me ocurre? Quizás es mi niña, la más pequeña, Cristel. Ella es la que mencionaba Berta, que es recién nacida. Y sí, nació el 10 de noviembre del 2019. O sea, va apenas a cumplir 6 meses. Mi dulce llamada bebita. Y bueno, ¿qué les puedo mencionar? Quizás el error en el apellido, Sánchez Vázquez, ambos llevan acento. Es una persona viva, obviamente. Al ser una persona viva, como en FamilySearch.org, siempre la información es reservada. Pero pues yo soy, digamos, muy perfeccionista para esta presentación, así que voy a modificar los apellidos, obviamente, para agregar los acentos que deben llevar. Damos clic sobre el detalle o la información que deseamos modificar. En este caso, yo voy a dar clic sobre el nombre, en este apartado, con la yema de los dedos. Posterior a ello, se despliega este tipo de ventana. Daríamos clic en el dato de editar. Y así lo haré. Doy clic en el botón de editar. Ahí aparece un formulario muy semejante al que ya hemos trabajado. Básicamente, yo me despliego con la yema de los dedos al punto o al cursor donde yo deseo modificar el dato. Y bueno, pues voy a buscar los acentos. Sánchez, Borroes, Vázquez. Listo. Una vez que está bien y que ya fueron hechas las modificaciones, presionamos el botón de continuar. Explica por qué crees que esta información es correcta. La recomendación es que siempre llenen esta modificación para, pues, obviamente, tener evidencias o una pista genealógica para la próxima persona que vea el dato y crea que es correcto. Como la información de un vivo es reservada y guardada en otro sitio particular, digamos, que solo la persona familiar directa puede verlo o la que lo creó a esa persona, en familiar, pues no es necesario. Así que yo ahorita voy a dar clic en guardar. Pero, como dirían en algunos programas, no hagan esto en casa, niños. Listo. Pero así es como se modifica o edita información en FamilySearch.org desde la aplicación de Family Tree. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿No? Bueno, siendo... ¿Hermano? Este... Adelante. Soy hermana Fratini. ¿Ahí ha puesto nacimiento 10 de noviembre de 2019? Es correcto. No. Todavía no hemos llegado a noviembre de 2019. Oh, me acaba de trolear. Tiene toda la razón. Gracias. Muchas gracias por el comentario. Y por nada. Gracias. Pues vamos a modificarlo. Oiga, qué bárbara. Qué bueno que me acordó esto. Vamos a editar esa información. Gracias. Para editarla, daría clic entonces en este caso, en la fecha de nacimiento. Gracias a la observación de la hermana. El lugar puedes editarlo también. Inclusive aparece ya la información como un pequeño Google Maps. Si es que tuviéramos la información concreta del lugar o del municipio. Damos clic en el botón igual de editar. Y entonces iremos a la fecha. Tiene razón, tiene que ser 2018. ¿En qué mundo vivía? Ahí está, 2018. Sí, porque no hemos llegado a 2019. Ay, vivo en el futuro. Bueno, damos clic en el botón de guardar. Y listo, ya quedó. Muchas gracias por la observación. Bueno, y así es como ustedes pueden editar información, específicamente así detalles de la información en FamilyCells.org desde la aplicación de Family Tree. ¿Hasta aquí alguna pregunta?
¿no? Bueno, entonces les voy a enseñar ahora algunas características particulares. Vamos a ir al menú lateral izquierdo. Para poder ingresar a él, lo que ustedes van a necesitar es dar clic sobre este icono. Son tres líneas en la parte superior izquierda. Obviamente la interfaz puede cambiar un poco en la aplicación de iOS de Family Tree, igual. Sin embargo, debe tener las mismas funciones, quizás localizadas en una forma distinta. Yo solo tengo la experiencia de haberlo manejado en Android, por eso les puedo dar esta referencia. Sí, pero para poder hacerlo, básicamente vamos a dar clic en esas tres líneas. Y se despliega el menú a continuación. Cabe señalar particularmente a los interesados que quizás... Perdón. ¿Regreso acá? Ahí está. Que los siguientes apartados aquí marcados como templo no estaría disponible, obviamente, para aquellos que no son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, por aquellos aspectos que ya mencioné antes. Pero las demás, digamos, áreas de oportunidad ahí en el menú sí se encuentran disponibles para todos ustedes. Muy bien. Ahora, vamos a ir a una de las que más me ha llamado la atención. Antepasados con tareas. Para ir a ella, lo único que hacemos es dar clic sobre esa sección. Vamos a dar clic sobre ella. Tarda un poco en recuperar información de las personas, pero es realmente muy poco. No dudo que ustedes puedan rápidamente desplegarla. Esto carga la información, no lo he rastreado, pero creo que es hasta 11 generaciones. Enrique, mientras carga eso, William... Él pregunta si los cambios que estamos realizando aquí se ven automáticamente en la página web. Por ejemplo, excelente, este cambio William. Que... Muy buena pregunta. Sí, adelante, Bertita. No, eso, que por ejemplo, el cambio que hiciste en tu niña del año... Ya estará, si yo abro tu, o sea, si tú abres desde otro ordenador el árbol familiar, en el web, de la web normal de Family Search, ya aparecería ese cambio de acentos y ese cambio de año. Es correcto, ya aparece automáticamente este cambio. La sincronización, pudiera decirse, es automática. Si es posible, ahorita muestro algún screenshot o algo para que ustedes vean en la página web cómo se vería de esta manera, o sea, de forma inmediata. Gracias por tu comentario, tu pregunta, William. Sí, están sincronizados. Los cambios que hagamos en Family Tree App se ven registrados en el sitio oficial de familysearch.org en la web. Ahora, volviendo de nuevo a la cuestión de antepasados con tareas, que es esta nueva área que estamos viendo, nos va a marcar algunos datos estadísticos, como por ejemplo el número de tareas pendientes que tenemos. Ay, bueno, esto es un poco más difícil porque... como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, nos asignan ciertas tareas particulares relacionadas con las ordenanzas ahí de bajo nuestra fe o nuestra creencia. Quizás muchos de ustedes, que algunos no sean miembros de la Iglesia, no van a tener obviamente tantas tareas pendientes, pero sí van a tener áreas de oportunidad. Una de ellas, y muy importante, son los registros sugeridos. Estos registros sugeridos, ya me imagino lo han visto o estudiado antes, son formas en que nos ayuda Family Search a poder avanzar nuestra investigación genealógica mediante la proporción de brindarnos algún registro que ha coincidido con los datos iniciales que hemos capturado en nuestro árbol genealógico. Para ver estas tareas o trabajar sobre ellas, lo único que se hace es dar clic sobre el nombre de la persona y de esa manera puede entonces trabajarse directamente o bien sobre el icono si es que vas a trabajar en alguna tarea específica. Hagamos el ejemplo. Yo, que quiero ver ahorita ese registro sugerido, doy clic sobre el icono azul. Miren nomás la cantidad de registros sugeridos que se tienen a continuación. Todos, pues, coincidiendo al menos el nombre. Sin embargo, pues, hay algunos que quizás no sean. Habría que checar uno por uno toda esta información. Esto de checar el registro sugerido, pues, se puede hacer también aquí desde la aplicación de Family Tree. Sin embargo, la interfaz, ahorita se las voy a mostrar, para mí no es tan amigable. Voy a mostrárselas. Para ello, damos clic simplemente sobre las flechas para abrir el dato del registro.
obviamente se muestra toda la información que ya fue indexada con anterioridad. Podemos revisar un poco y cabe mencionar, como decía anteriormente, no me gusta mucho la interfaz aquí porque te limita en algunos aspectos. Por ejemplo, en el website o en la navegación web, te deja la posibilidad, digamos, de buscar el registro sugerido. Bueno, no buscarlo, mejor dicho, cambiar el orden de las personas. En este caso, por ejemplo, hay una incongruencia aquí. Hay un registro, obviamente, que ya se encuentra junto a otra persona. Aquí, pues, no hay mucha forma de poderlo manipular, como que darle clic que te muestre el ID, o sea, simplemente te da la opción de separar la fuente. Si fuera el website, obviamente, yo buscaría el código de identificación de la persona que está adjunta allá y así vería si hay posibilidades de combinarlo. Y forzaría la combinación en caso de que sí sean coincidentes. Y así me haría el registro. Aquí, como les digo, la interfaz todavía no es muy intuitiva. Sin embargo, hay cosas que se pueden hacer pues, casi, casi de inmediato. Si es que la información es correcta y se valida, esto, por ejemplo, ya se podría realizar de forma inmediata. Coinciden apellidos, coinciden fechas, matrimonio, abril, el mismo año, muy probablemente, inclusive el lugar, también sean la misma persona. Si desean, vamos a hacerlo de una vez. Vamos a combinar ese, bueno, no combinar, vamos a adjuntar ese registro, no de Josefa Flores, sino más bien de Gaspar Acevedo, el esposo de Josefa Flores, dando clic en el clip que muestra el registro para adjuntar. Damos clic sobre él. Muestra la información nuevamente. Igual que en el proceso que hemos hecho antes de adjuntar registro, muestra los símbolos de más. Es como si fuera una pequeña vista previa a la navegación web. Solo doy clic sobre esos botones de más para transferir la información y agrego información por la que desea adjuntar la fuente. Aquí es donde escribiríamos todo el argumento. Ahorita, por cuestiones de tiempo, yo voy a saltar este apartado. Sin embargo, misma recomendación y mismo comentario de antes. No lo hagan en casa, niños. Damos clic en el botón de adjuntar. Y listo. Así es como inclusive ustedes pueden revisar registros y adjuntarlos desde el sitio o desde la aplicación de Family Tree, de FamilySearch.org. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, muy bien. Para salir de este apartado pueden ir con el botón de atrás, o sea, de su propio dispositivo móvil, o bien dar clic en la X para cerrar el registro, tal cual como sería una ventana en Family Search. Vamos a hacer esa segunda opción dando clic en la X. Pero bueno, hay mucha tarea ahí que tengo. Pueden filtrar ustedes los resultados para que así muestre solo aquellas cosas que deseen. Por ejemplo, en mi caso particular, yo desearía ver primero todas las sugerencias, o mejor dicho, registros sugeridos. Ah, ahí es donde marcaría. Pueden filtrar también si son miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días por la opción de templo, y así marcaría primero las ordenanzas. O bien, todos para ver todo. ¿Sale? Ahora, si desean ver tareas sobre algún antepasado en particular que ya estén trabajando, lo único que hacen es dar clic sobre esa lupa y pueden buscarlo por nombre. No sé, a mí se me ocurre quizás buscar ancestros de mi primer apellido, Sánchez, a ver quién tengo pendiente de información. Vicente Sánchez, ah, mira, aquí ya tengo entonces un registro de su que buscar, que trabajar y que apuntar en caso necesario. Pero así de fácil es la búsqueda y está la voz. Bueno, esto es todo concerniente a antepasados con tareas. ¿Alguna pregunta? ¿Seguí? ¿Qué viene siendo este apartado?
La verdad, no uso mucho esto para buscar. Prefiero buscar por las opciones de filtrado, que hay muchas disponibles en familysearch.org como website, porque aquí muestra más que nada una navegación, una vista previa. Ahorita vamos a ver la interfaz para que lo reconozca. Es como si fuera un preview de la página, de alguna manera, ahí reducido. Pero es exactamente lo mismo. Y bueno, pues como ya han de saber, pues es un poco más incómodo escribir todo aquí, pero hace exactamente lo mismo. No sé, vamos a buscar Demetri. Ya le pido Thompson. ¿Por qué Demetri y por qué Thompson? Pues quizás porque es raro ese apellido aquí en México. Y más aún si lo busco específicamente en Tamaulipas. Lo voy a dejar libre porque hay muy pocos. ¿Y dónde va a buscar esto? En mi tierra bendita, natal, México. En el estado donde eran mis ancestros, Tamaulipas. Y voy a dar clic entonces en el botón de buscar. Mismo procedimiento que se haría en la página oficial. Damos clic en buscar. Como les digo, es un preview de la página, tal cual como si hubiera sido insertado el navegador en nuestro dispositivo móvil. Pero pues obviamente la vista es un poco más incómoda de mostrar. Hacen lo mismo, dan clic en el icono de las letras en color azul para desplegar una información un poco más detallada. Pero viene siendo exactamente la misma visualización, solo que, les digo, comprimida o, ¿cómo le llaman esto? Estandarizada, adaptada al dispositivo móvil para que sea una navegación visual. El ver registros aquí, obviamente, pues es un poco más complicado, más difícil. No lo recomiendo, al menos para tipo de casos. Pero de esa manera ustedes podrían cargar esa información. La portada ya está junto a mi árbol, así que registro, ¿no? Pasamos entonces al siguiente apartado. Voy a ir atrás con el botón de mi dispositivo móvil hasta la página de inicio donde ya me encontraba actualmente. Siguiente apartado que me gustaría ver con ustedes, porque me gusta ver más que nada lo de batalla, digamos. Y algo que yo he usado muy frecuentemente son mensajes. Me imagino que algunos de ustedes ya lograron ver anteriormente o recibir mensajes de familysearch.org, ya sea porque ha sido encontrado un registro sugerido, ya sea porque quizás han concluido una, si son miembros de la iglesia, una ordenanza en el templo y recibieron la notificación, o quizás, no sé, un contacto, un familiar suyo, los contactó desde la página de familysearch.org. Así como hay un menú de mensajes en Family Search, aquí también tenemos la opción de poder ver y enviar mensajes desde nuestra aplicación. Para ello, damos clic en el menú lateral izquierdo, en el botón que dice mensajes. Como verán, ya tengo un buen de información ahí de mensajes que me han llegado. Muchos de Family Search por esta última actualización y que me recuerda cosas que están a punto de vencer, información, o bien, inclusive, aquí contactos con personas que he tenido. Acerca de alguna persona en particular, es que cuando ustedes, no sé si llegaron a notar en el apartado de detalles cuando estábamos editando, demuestra qué persona fue la que editó esa información, la última que lo editó o que la ingresó. Entonces, desde ahí, si usted le da clic al nombre y escribe, entonces va a escribir con asunto a esa persona en particular. Y aquí no recuerda el dato e inclusive el número de identificación, que no se alcanza a ver por la navegación móvil. Para poder ver ese tipo de mensajes, lo único que se hace es dar clic sobre el mensaje. O sea, colocando nuestra yema sobre el mensaje o la conversación. Ay, perdón, es que estoy todavía con el lápiz. Ahí está. Lo abre. Yo escribí un mensaje a una prima, podría decirse, saludándole, dejándole abrazos, etcétera. Y ella me respondió poquitos días después, diría yo. Sin embargo, es bien recibido esos mensajes siempre y alientan a la información, al compartir la información de la investigación general. Si nosotros quisiéramos enviar un mensaje,
quizás comentándole, no sé, enterado. Saludos a la familia. Muy bien. Para mandar el mensaje, daríamos clic en el botón de enviar, de este lado. Enviar. Y listo. Así como me preguntaban hace rato si automáticamente también se mandaría este mensaje y aparecería en familysearch.org, sí, también es de forma automática. Se sincroniza y lo manda de forma instantánea también. Muy bien. Y esto es concerniente al apartado de mensajes, que básicamente se registran todos los mensajes que ustedes mandan. Inclusive los de casos, ahí resueltos, no resueltos. También viene, vuelvo a repetir, solicitudes, notificaciones de ordenanzas hechas en el templo, si son miembros de la iglesia. Y así muchos otros aspectos ahí concernientes a familias que se reciben por mensajes o por notificaciones. Pero este es el apartado de mensajes. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta o alguna duda? ¿No? Excelente. Bueno, ahora lo que voy a hacer es grabar o cargar algún recuerdo. Sí, no sé, alguna información que yo desee agregar al árbol familiar. Hay diversas aplicaciones que ya lo hacen, como Family Search Recuerdos, pero les voy a mostrar desde esta aplicación de Family Tree nativa, que también se puede hacer. Vamos a agregar una foto a mi propia información de Family Search. Voy a los detalles de la persona. Mi persona, y posterior a ello, vamos a recuerdos. Hay un icono, de hecho, curiosamente señalado de forma automática, ahí en color verde. Ese es el que sirve para poder agregar información. Hay 4 tipos de informaciones que podemos agregar como recuerdos, que ya han de conocer, porque son las mismas que tenemos desde la navegación web. Un documento, agregar una historia, agregar un audio o agregar una foto. Vamos a agregar en este caso una foto. Y damos clic entonces sobre el botón de fotografía, el último de este abajo. Tienes varias opciones. Puedes agregarlo con la cámara, como un archivo, o si lo tienes en la galería de recuerdos, en mis recuerdos. En este caso yo voy a hacerlo como un archivo. Es decir, como si yo agregara una foto que me tomé quizás el día de ayer o antier. Y para ello entonces doy clic en archivo. Archivo. Hasta aquí todos me escuchan, todos me ven, todos me oyen. Alto y claro. Excelente, Berta. Muchas gracias. Bueno, ayer tuve una santa perdida ahí por uno de los lugares ahí oscuros de Monterrey, pero muy hermosos, que se llama Paseo Santa Lucía. Están invitados todos a verlo. Y entre tanta oscuridad y cosas tenebrosas, me llegué a encontrar con un bonito parque, ahí iluminado como si fuera casi casi una noche mágica. Quiero subir esta foto a mi árbol familiar de Family Tree, específicamente para mí, como un recuerdo propio. Para ello, doy clic sobre la foto entonces. Sí, me gusta, se ve guapo, muy bien. Entonces, una vez que están de acuerdo, damos clic en el botón que dice guardar. Nada más que por cuestiones de mi móvil. Ay, creo que me va a dejar. Dejen ver si doblando un poco la pantalla se ve mejor. Ahí está, guardar. Ah, ya. Ay. Una disculpa, es que no sabía que la herramienta Zoom permitía mover el botón de play o el de dejar compartir pantalla. Muy bien. Y así es como ya se cargó la fotografía. Ya la podemos ver aquí. Como siempre, es necesario recordarle las normas de fotografías. Obviamente, se suben fotos, informaciones, recuerdos con fines de investigación genealógica o de preservación de la historia familiar. No suban información confidencial o con derechos de autor de otra persona. Tampoco cosas que sean privadas. Cosas que puedan no ser bien vistas, o sea, quizás desnudos, aunque sean con fines artísticos, hay que tener cuidado con eso. Y otras cosas que pudieran tocar fibras sensibles de otras personas en cuanto a la investigación genealógica, ¿sale? Procuren, no sé, conservar ahí lo bello de la historia familiar. Ese es el mensaje o lo que yo les podría dar de sugerencia para saber qué pueden subir y qué no. Muy bien. Ahora,
lo que voy a hacer es editar detalles de esa fotografía, que también pueden hacerlo aquí desde Family Tree. Doy clic sobre la fotografía. Tarda un poquito en cargarse. Mi fotografía no pesa absolutamente nada. Soy delgado. Y por lo tanto, lo único que te va a pedir es agregar una cuanta información. Información, quizás agregarle un título. Sería buena idea. Y tiene toda la razón. Vamos a agregar un título. Muy bien. Vamos a agregar algo así como de paseo en Santa Lucía. Muy bien. Aparece la inclusive quién fue la persona que dio esa información, un poquito más abajo, un servidor, cuando la dio, que fue el día de hoy. Y así ustedes inclusive pudieran agregar también una nota de voz. Esta es una actualización nueva de Family Search. A las fotos o a las imágenes pueden agregarles ya notas de voz para que así, cuando entrevisten a sus familiares acerca de X foto, X momento, que lo vean en fotografía, ellos puedan dar entonces la información. Ahorita, siendo las 11:50 de la Ciudad de México, vamos a estrenar esta función mostrándola a todos cómo pueden entrevistar a personas y contar sus historias anexas a fotografías en familiares.org desde la aplicación de Family Tree. Hagámoslo. Para ello vamos a dar clic en el botón de micrófono. Es importante autorizar los permisos para grabar desde aquí. No sé si se va a cortar el audio. Si se corta, por favor, Berta, mándame ahí un mensaje o algo, o dime para que no vayamos a cortar la transmisión, ¿sale? Pero yo voy a comenzar a grabar audio. Ok, empezamos el experimento en 3, 2, 1. Gracias. Doy clic en el botón de comenzar aquí en la parte de abajo. Ahí se ve negro. ¿Quién se le ocurre ponerle negro aquí? Ahí está. Ahí está. El color morado. Ese es el botón de comenzar, el que presionaríamos para iniciar la grabación. Doy clic sobre ese botón. Hay errores humanos, hay personas que son humanos, obviamente, así que por lo tanto es normal que haya fallos en la aplicación. No sé si se deba a que ahorita estoy usando el micrófono para otra aplicación sobrepuesta. Sin embargo, se puede grabar audio. Sí se puede grabar. Y lo pueden agregar de esa manera directamente desde su dispositivo en familiares.org. Qué pena. No sirvió el estreno global. Disculpen todos. ¿Quieren hacer el experimento otra vez? Vamos, indicadores de Family Search y Family Tree. Grabación. Muy bien. Cabe destacar que está en desarrollo esto. Se estrenó recientemente la función, así que esperaremos nuevas mejoras, nuevos detalles, hablando acerca de esto en familiares.org. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Sí, no he terminado con los recuerdos, pero ahorita tocaré ese tema de los recuerdos. Tengo una pregunta. Vamos a hablar ahora sobre... Yo tengo una pregunta. Adelante, pregunte, por favor. Por ejemplo, yo quisiera grabar a varias personas con mi móvil, todos antepasados, ¿no? Que están vivos. ¿Y qué capacidad de grabación hay? Porque depende del móvil, de la capacidad del móvil, o eso va directo a Family Search, a la web. Me parece... O se queda la nube, o no sé dónde está. Sí, lo entiendo. Le agradezco mucho la pregunta y el comentario. Según tengo entendido, sí hay una capacidad limitada, porque creo que ayer anduve explorando esta función y mencionaba limitantes de tantos minutos. No me acuerdo si eran 3, si eran 5 minutos. Ahí habría que checarlo en el blog, el oficial de Family Search, sobre la grabación de recuerdos, pero específicamente adjuntos a una fotografía. Me parece que para el recuerdo, ahora sí, cuando grabas un audio sin que esté adjunto un recuerdo,
y por así decirlo, que uses otra herramienta individual, quizás un grabador de voz o alguna otra función, esa no está limitada. La limitación se adquiere a su teléfono, es decir, si tiene espacio, puede grabar lo que usted guste. Si no, no. Bueno. Hola, perdón, ¿podría opinar algo? Adelante. Son 5 minutos como máximo, Esperanza, para la grabación. En audio para subirla a una fotografía. ¿Dónde lo encontraste? Yo ya hice la prueba. Ah, un audio para una fotografía. Y allí en el teléfono te dice el máximo que puedes tener para poder grabar. Y cuando tú le das grabar, el mismo teléfono te dice que te prepares y empieza la cuenta regresiva, a contarte 3, 2, 1 para que empieces a hablar y empezar a grabar. Muy bien. Gracias, Claudia. Bien. Gracias, Berta, por tu comentario. Otra pregunta. Adelante, enormes, ¿verdad? Hola, sí. Con eso de las grabaciones, estamos de acuerdo que hoy en día tenemos eso, el lujo de grabaciones por la tecnología. Ah, pero, por ejemplo, ¿recomiendas empezar a anexar de los vivos más que de los muertos? Porque tenemos más grabaciones de los vivos, ¿no? Que de los muertos. En el árbol ahí de Family Search. Claro que sí. Miren, les voy a comentar un truco que yo hago. Todavía no he hecho el video tutorial propio en mi canal, pero bueno, vamos a ver la idea aquí explicada brevemente. ¿Cuál es el principio para compartir audios, o sea, concernientes a nuestra historia familiar o momentos de historia familiar en Family Search? Que también ustedes pueden obviamente hacerlo desde aquí. No sé, yo me describiría como un poco perfeccionista en el aspecto de que me gusta a mí que... ¿cómo decirlo? Que el audio se escuche muy bien, que no haya esos momentos ahí de silencio, esas cintillas, ruidos ahí sonoros que arruinen la historia familiar. Por eso es que yo lo grabo con otro tipo de herramientas. Por ejemplo, una herramienta que yo uso para grabar es esta aplicación. Se llama Grabadora de Voz Avanzada. Esta también la pueden adquirir para iOS y para Android. Graba el sonido en MP3 y de una calidad muy buena. Idónea, en mi caso, para subirla a Family Search. Porque yo prefiero, si es que hay un inconveniente o cuando grabo una historia, no sé, se meten risas o pasa algo, yo mismo le edito digitalmente. Es decir, corto o borro, elimino fragmentos y entonces ahora sí, el MP3 íntegro e idóneo para subir, lo subo. Pero también pueden hacerlo directamente como con la herramienta que acabamos de ver. Pero bueno, esa es una de las formas que ustedes tienen para grabar digitalmente. Ahora, les voy a mostrar el resultado de cómo poder compartir esos audios que al final lo grabaron de una persona viva en su árbol familiar para que lo vean otras personas, pese a que están vivas, ¿sí? Y obviamente esto háganlo siempre con el permiso de la persona. En el caso particular mío, yo tengo este audio, que este audio es una bendición de infante. Para aquellos que no son parte de nuestra fe, les explico. Un recién nacido ahí por un miembro de la Iglesia de Jesucristo Santos Unidos, es decir, un hijo propio, tiene el derecho a recibir una bendición de su padre o de algún patriarca de su hogar, obviamente bajo nuestra creencia de que así va a obtener ciertas fortalezas, ciertas aptitudes, ciertas cosas en su vida que le ayudarán en su progreso durante esta etapa terrenal, según nuestra fe y nuestra creencia. Es un momento sagrado, es un momento, digamos, bendito para nosotros, muy especial y único en la vida. Solo se le da una bendición de infante a una persona. Perdón, se me cortó la voz. Esta bendición se la dio mi padre. Mi padre es una persona ya de más de 72 años. Y pues obviamente es su última nieta, su nieta más reciente. Esperemos que no sea la última, pero sin embargo es la única que ha recibido la bendición de mi padre, como abuelo. Y bueno, yo quise grabar ese momento especial y esto... ¿se cortó la transmisión? Ahorita lo paso. Listo, ya están todos viendo otra vez, ¿verdad? Perfecto, Enrique. Gracias, gracias. Presioné el botón equivocado, disculpen. Al haber yo subido ese archivo...
Obviamente esto está amparado por las normas propias administrativas de la iglesia y de los miembros de la iglesia. Aquellos que no son obviamente miembros de la iglesia pueden subir sin ningún compromiso este tipo de audios. Pero sí está permitido para aquellos que tienen dudas, sí se permite las ordenanzas propias familiares para los registros familiares, así lo describe el manual. Les voy a explicar entonces qué hice con este audio. Voy a abrir el audio. Esto lo estoy haciendo desde la aplicación de Family Tree. No estoy yendo a ningún lado, aquí mero. No me metí a la aplicación de recuerdos ni nada. Y ahí está. Describe el nombre del audio. Describe quién lo subió, la fecha en que lo subió, la persona que aporta la información, pues que en este caso soy yo. Y obviamente marca la duración del audio. Fue una bendición cortita, muy bonita. No la voy a reproducir toda aquí, pero les voy a mostrar que se puede reproducir. Para ello simplemente doy clic en el icono grande de play o reproducir. No sé si lleguen a escucharlo, quizás no, porque estoy con audífonos. ¿Se escuchó algo? No, Quique, no se ha oído nada. Gracias. Voy a desconectar mis audífonos para que entonces puedan escuchar el audio. A ver. Corre video otra vez. Corre audio. Ese es solo un fragmento. Yo me imagino que quizás sí llegaron a escuchar ya algo entonces. ¿Lo escuché? Nada. No se escuchó. Oh, rayos. Bueno. Básicamente es ahí un audio ahí muy especial para mí y para mi familia. Y lo que hago para poderlo compartir entonces con aquellas personas que, pues obviamente, como estás junto a una persona viva, no pudieran verlo, lo que yo hago es etiquetar. Vamos a etiquetar a aquellas personas que sean ancestros en común de las personas que quisieran verlo. Por ejemplo, mi abuelita. Ella ya falleció. Al etiquetar yo a mi abuela en ese registro, y obviamente hacer hincapié en la nota de la página o en la nota del registro de que se etiquetó a la persona con fines de compartir este registro o este recuerdo, así todos los descendientes de mi abuela pueden entonces ver esta bendición y compartir entonces ustedes este registro con más miembros de su familia. Esta es la manera, Normis, ¿cómo podrías compartir audios de personas vivas con otras personas vivas en Family Search? Adjuntando entonces, a una persona fallecida al árbol. Entonces, Quique, como al momento de adjuntar a esa persona fallecida, van a verlo todos los seguidores, como todos mis hermanos, los primos, sus esposas de mis hermanos, como estás comentando, ¿verdad? Es ¿Más? Correcto. Perfecto. Muchas gracias, muy bonito lo que nos cuentas. Gracias, Normis. Bueno. Pregunta. Adelante. Hermano, por ejemplo, usted es un hombre poseedor del sacerdocio y se le hace muy fácil estar junto a la persona que dio la bendición. Pero una mujer, por ejemplo, en mi caso, ¿cómo va a estar con el grabador ahí, con el teléfono pegado a la persona que da la bendición? No la van a permitir, ¿verdad? Bueno, ahí nos metemos ya en un asunto más relacionado con la fe de los miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días. Este es un foro abierto. La recomendación para cada caso particular, obviamente, es que la grabación se haga lo más cercano posible. No necesita estar una persona sosteniendo el celular al lado de la persona que cuenta la historia o hace un acontecimiento como esto, una ordenanza o algo que se quiera registrar en audio. Puede dejarse el dispositivo móvil muy cerca de la posición donde la haga, o inclusive si es que hay alguien más que participe de confianza de usted o de la persona que vaya a querer la grabación, puede decirle, puedes sostener el celular mientras haces esto o colocarlo en tu bolsa quizás, en tu saco, etcétera. Y así de esa manera podrían grabar. Y obviamente sería un audio más fidedigno, más perfecto, digamos. Entre más cerca esté usted de donde sea el origen de su sonido, es mucho mejor la calidad de grabación. Vale, gracias. Claro. ¿Hasta aquí alguna otra pregunta? Nada más rápido, colaborando esa respuesta aquí que tuya a la hermana que preguntó. Por ejemplo, yo acabo de grabar la bendición de mi bebé que tiene un mes de nacido y sí, yo estaba atrás
en unas bancas sentadas y mi esposo se la dio y se escucha perfecto, nada más tiene que hacer clic, ¿verdad?, en la grabación en el celular y se escucha desde donde esté usted, ya sea atrás o adelante, no va a tener problemas y fácil. Yo creo que lo que la hermana Esperanza ha querido preguntar está más relacionado con la ordenanza en sí que con los medios técnicos. Debemos de tener cuidado qué se cuelga en la red, porque al igual que si yo cuelgo una fotografía de mi madre que ya falleció, pues es de libre acceso para cualquiera. Así que un poco de precaución, porque hay cosas de las que, como son por su carácter sagrado, no debemos de comentarlas. Gracias. Muy acertado el comentario que diste. Muchas gracias por tu aportación. Y efectivamente, este lugar, obviamente, Family Search, es de uso público y se deben compartir recuerdos que, obviamente, tengan ese cuidado de carácter. No deben entrar ahí cosas sagradas. Para aquellos que, obviamente, profesan alguna fe o algo de carácter extremadamente sagrado personal. Por ejemplo, aquellos que son miembros de mi fe, de la Iglesia de Jesucristo de Santos Últimos Días, una bendición patriarcal no se sube aquí. Son cosas de carácter extremadamente sagrado y el audio de una bendición patriarcal mucho menos. O sea, guarden obviamente esos detalles, pero sí se pueden guardar ordenanzas para los registros familiares, amparado en ese apartado del manual número 2 de administración de la Iglesia, manual rojo. Bueno, sin tocar ya más ese punto de las ordenanzas, ahora vamos a pasar a concluir nomás el adjunto o el etiquetado. Ya etiqueté en este caso a mi abuela para que así todos los ancestros de mi abuela paterna puedan ver la ordenanza que fue hecha por mi padre, hijo de mi abuela paterna. Entonces, si yo quisiera ahora que los familiares, mis primos, por parte de mi madre, quisieran o pudieran ver este audio, escucharlo, este recuerdo, lo que haría entonces sería agregar a otras personas. Para agregar a otra persona, lo único que vamos a hacer es filtrar, buscando efectivamente a esa otra persona. Tiene que ser una persona fallecida y que obviamente pueda vincularlos genealógicamente con esa rama familiar que deseen ustedes agregar. Por ejemplo, mi abuelo materno ya falleció. Él se llama José Lorenzo Thompson Saleta. Comencé a escribir ahí. Voy a dar clic entonces sobre la persona para entonces agregar y concluir esa etiqueta. Cancel, perdón, es que presioné el botón de atrás. ¿Sí lo agrego o no? Qué con la duda. Va de nuevo. Lorenzo. Ah, mira, ahí está la etiqueta, sí está la palomita. Entonces sí quedó. Muy bien, entonces lo único que falta es dar clic en el botón de terminado. Creo que nomás falta actualizarse, no sé si hice el proceso bien. Dice todavía que hay dos etiquetas, pero yo creo que en cualquier momento se va a actualizar la otra. Muy bien, pero así es como ustedes pueden igual agregar recuerdos de audio. Cabe destacar, desde la aplicación, la grabación de historias de audio es directamente del grabador de voz. Quiere decir que no graba, por así decirlo, no puedes examinar un archivo de MP3 de tu celular para subirlo como un recuerdo de audio. Ese es un detalle importante que destacar. Solo admite la grabación directa. Por ejemplo, si yo quisiera grabar ahorita un audio, pudiera hacerlo. Voy a hacerlo de modo experimental. No sería un recuerdo, obviamente, de este momento quizás, pero puedo grabar un audio. Vamos a mostrarlo a continuación en este apartado. Damos clic en grabar audio. Family Tree es muy intuitivo. Ya nos dice como qué historias son las más comunes que pudieras grabar. Es decir, qué momento de tu niñez es inolvidable, cómo eran tus padres, cómo conociste a tu cónyuge. Ay, como bien lo dijo Bertita, creo que tenemos límite de grabación por este medio de 5 minutos. Así que la historia de cómo conocí a mi cónyuge, a mi dulce y amada esposa, no la contaría en 5 minutos. Siempre me tardo como más de 30, pero es que es una larga historia muy hermosa. Sin embargo, cómo eran mis padres o otra historia, quizás pudiera contarla de manera muy breve. Quizás, ahí está, ¿cuál ha sido un aspecto difícil de tu vida? Pudiera contar algo breve ahí de una situación difícil o de adversidad. Breve. Voy a tomar ese ejemplo y vamos a dar clic en ese.
mantén la grabación. Aquí es donde aclara lo que decía Bertita. Ya lo había visto en algún lado. Menos de 5 minutos. O sea, y 10 como máximo para que sea fácil de escuchar. Es la restricción que nos da Family Tree App. Bueno, vamos a hacer experimento a ver si no se cuelga ahorita. Damos clic en comenzar. No, desafortunadamente, la última actualización no nos permite grabar. Pero bueno, yo sé que tarde o temprano evolucionará eso y se podrán hacer más cosas. Ahora, último apartado que quiero ver de Family Tree App. Porque existe también este apartado de ubicar antepasados o parientes a mi alrededor. Son muy bonitos, o sea, parientes a mi alrededor requiere obviamente otra persona con Family Tree App instalada en su celular y que obviamente sean parientes de alguna manera conectados al árbol familiar. Quizás con primos que tengan el mismo abuelo, que tengan el mismo bisabuelo. De esa manera podrías encontrarlos. Si no lo tienen instalado y no han iniciado sesión en Family Search, pues obviamente no funcionaría esto de parientes a mi alrededor. Ubicar a mis antepasados te da una información esquemática del lugar de ubicación donde estuvieron o donde estarían colocados tus ancestros. Sin embargo, es meramente esquemático, no te da la casa exacta. Es la información que tú mismo hayas ingresado. Voy a tocar el último punto, que básicamente es la sección de recuerdos. Voy a recuerdos. Dato curioso. Este menú de recuerdos te jala inmediatamente a la aplicación de recuerdos de Family Search, diseñada propiamente para, ahora sí que administrar todos los recuerdos que tienes de Family Search, que es bastante práctica. No más que sí es un poco pesada. O sea, no sé ahorita cómo andamos de tiempo. Berta, ¿qué hora es la finalización de la clase? Pues, para tenerlo... la finalización de la clase era hace 11 minutos, pero lo que sí que te podemos es emplazar para que en otra clase estudiemos y trabajemos familiarizar recuerdos. Si te parece, nos quedamos con lo dado hasta ahora. A no ser que haya alguna pregunta o quieras decir tú algo más, practiquemos con nuestros celulares o con nuestros móviles, según estemos aquí o del otro lado del charco. Y te dejo el micro tuyo hasta que me lo dejes para hacer la despedida. Vale, o sea que todavía no te doy las gracias. Excelente, gracias Bertita de todas maneras. Bueno, entonces, de tarea, como conclusión de esta clase del día de hoy, van obviamente a experimentar estas funciones o estos aspectos que ya vimos de la aplicación de Family Tree App y van a llegar a la sección de recuerdos a descargar la aplicación de recuerdos de FamilySearch.org, disponible para iOS y para Android, desde la Play Store o de la App Store. Una vez haciendo eso, ya automáticamente van a poder ver sus recuerdos. Quiero que experimenten. Muy probablemente la falla de grabación que tuve en esta ocasión para poder mostrar cómo funcionaba esto de familiarizar recuerdos y grabar específicamente el audio se debió a que yo estoy usando ahorita el audio para otros fines de aplicación. Pienso que es por ahí la falta de desarrollo o la anomalía. Hagan ustedes el experimento. Yo sé que sí se puede. Grabé un audio el día de ayer en la noche, nomás que lo desinstalé para la aplicación para así podérselos mostrar el proceso desde la instalación. Pero ustedes hagan la prueba. Hasta aquí, ¿alguna pregunta o algún comentario? ¿Puedo decir algo? Adelante. Y yo tengo varios jóvenes que son consultores en el barrio y ellos están enamorados de la aplicación en el móvil. Y siempre que los pongo en el ordenador me riñen, porque les gusta más hacerlo en el móvil. Y me dicen, es más fácil. Y en cambio a mí el móvil, pues hasta ahora hoy, es que estoy empezando bien a entender un poco todo el rollo de cosas que trae. Trae muchísimas cosas más, ¿no? Entonces me gusta. Y voy a tratar de actualizarme.
Excelente. Y sí, muchas gracias por su comentario. Es recomendable descarguen siempre la última actualización de la aplicación. Muchas de estas se descargan o se actualizan automáticamente, dependiendo de la configuración de su dispositivo móvil, pero entre más actualizado esté la aplicación, pues obviamente se solucionan fallas, errores, y ustedes tienen la posibilidad de experimentar nuevas funciones de esta. Los jóvenes, como dijo, son muy bravos para esto de la genealogía. Les gustan mucho las aplicaciones y bueno, qué bueno que ellos estén trabajando de esta manera. Hay limitantes en esta aplicación, no es perfecta todavía. Ahorita vimos igual unos detalles de la interfaz en registros sugeridos o adjuntar registros que era un poco problemático. Inclusive el poder encontrar o ver el número de identificación de la otra persona que ya tenía registro adjunto. Son detallitos que falta perfeccionar. Pero esto ya les da la pauta para saber con esas tareas pendientes qué llevar entonces al sitio web para hacerlo en la computadora. Ya no investigan desde cero, sino que tienen la ayuda. Eso es uno de los tips que yo pudiera darles, tips de genealogía, para poder entonces aprovechar al máximo esto. ¿Alguna otra pregunta antes de finalizar? ¿Pregunta o comentario? No, muy bien. Para finalizar, nomás les dejo el comercial. No olviden visitar mi canal de YouTube, Centro de Historia Familiar de Estaca Anáhuac. Ahí van a poder encontrar videos. Aparecen unos de Ven, Sígueme, pero no son de genealogía, pero seguramente les van a gustar algunos. Y de recursos de genealogía o tips de genealogía, tengo obviamente cómo manejar la aplicación Family Tree App, capacitación para consultores, manejando registros en el catálogo. Y obviamente los invito a ver la lista de videos de las comunidades de Family Search para que ustedes se inscriban al sitio de investigación genealógica, conozcan un poco más, consulten sus dudas, sepan qué preguntas hacer. Y obviamente hay secciones de preguntas frecuentes de Family Search sobre algunos tips que muchas veces no son muy tocados o explicados, que quizás les puedan ayudar a ustedes en su obra, así como en su investigación genealógica. Les agradezco mucho a todos la atención, la oportunidad. Espero les haya gustado esta charla el día de hoy. Y bueno, pues espero verlos próximamente en alguna otra ocasión, ya sea en Tips de Genealogía o bien en este canal como parte de la comunidad de Family Search España. Un gusto a todos y se despide usted de su servidor, el hermano José Enrique Sánchez Thompson, aficionado a la genealogía desde la ciudad de Monterrey, México. Saludos a todos. Berta, adelante. Pues ahora me toca a mí el agradecerle muchísimo a José Enrique Sánchez Thompson, a su grupo de YouTube del Centro de Estaca Anáhuac y deciros que lo podéis localizar en las comunidades de Family Search, sobre todo en Family Investigación Genealógica. Aunque no os preocupéis que si hacéis la pregunta en Family Search España, también le llegará, nos encargaremos de que le llegue. Agradeceros a todos la presencia, porque sin vosotros esto no tendría sentido. Y bueno, y que practiquemos muchísimo con la app de Family Search con nuestro móvil y emplazándoos para el mes que viene en una próxima reunión de tema sorpresa. Y nada, gracias, que tengáis buen fin de semana y hasta otra.